A ver, en Colombia le llamaron la Operación Esperanza. La búsqueda desesperada de cuatro niños durante estos pasados 40 días que no aparecían en la densa selva amazónica de Colombia, donde se accidentó un avión el pasado 1 de mayo que llevaba 7 pasajeros, ¿no? 3 adultos, 4 niños. Se encontraron a los adultos, ¿no? Lastimosamente fallecieron en ese accidente, pero no había los niños. Y uno especulaba de todo, ¿cómo 4 niños, por amor a Dios, qué van a hacer en una selva tan peligrosa? ¿No? Se decía prácticamente de todo, pero hoy viernes 9 de junio, se salda con el mayor de los éxitos esta Operación Esperanza. Fuentes de las fuerzas militares le confirmaron a El Tiempo, el periódico que fue el primero que informó, que fueron encontrados con vida los niños perdidos hace más de un mes en la selva del Guaviare y el Caquetá. Se trata de los menores Leslie Makutuy, de 13 años, Soleini Mukutuy, de 9 años, Tien Noriel Renoque Mukutuy, de 4 años, y Christine Neriman Ranoque Mukutuy, el bebé que cumplió un año estando en la selva. O sea, la mayor de los hermanos tenía apenas 13 añitos. Los menores están siendo atendidos por los militares, quienes los están hidratando, pues según informaron las autoridades, están deshidratados y tienen algunas infecciones. La salud de los niños se vio afectada, como era de esperarse, por cuenta de los 40 días que pasaron recorriendo la selva virgen del Guaviare. Están débiles, están en San José del Guaviare, fueron las primeras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien agregó que están a la espera de un parte médico oficial que indique si los niños deben ser trasladados a un hospital de Villavicencio o de Bogotá. Cabe recordar que los pequeños indígenas se extraviaron luego de que la avioneta en la que se movilizaban junto a su madre se accidentaran. No, estuvieron perdidos durante 40 días en la selva colombiana y reitero, han sido encontrados con vida. Ven las imágenes ahí a los pequeñitos, ¿ah? Ahí están los militares, están a cargo de ellos, los abrigaron con algunas frazadas térmicas para que puedan ellos recuperar algo de las energías que perdieron durante estos 40 días deshidratados, ¿no es cierto? Una alegría para todo el país, decía el presidente colombiano Petro. Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. Bueno, así lo tuiteaba el presidente colombiano Petro, que llegaba de La Habana a Colombia con una tremenda noticia. En La Habana firmó un pacto del alto al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, que era algo buscado ya hace muchísimo tiempo. Una gran noticia para Colombia. Pero para rematar este viernes maravilloso para los colombianos y para el mundo entero, se da cuenta de este hallazgo, se encontró a los 4 pequeñitos que tienen toda una historia para contar, 40 días perdidos en la selva. ¿Se imaginan, ¿no?, la inspiración para los grandes escritores colombianos, ¿no?, la inspiración para muchos cineastas que seguramente a futuro van a contar esta historia, ¿no?, porque es para contarla. Celebramos todos en el planeta. Estos pequeñitos han sido encontrados en la selva colombiana, están vivos a pesar de su deshidratación, de su desgaste físico, están cargadísimos de energía y de ilusiones. ¿Cuánto tienen para vivir? Y en adelante estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que vaya a ocurrir con ellos. Bueno, a propósito de este tema, tenemos un contacto precisamente desde Bogotá, uno de los periodistas que ha estado atento a cada uno de los operativos, de los trabajos que se han estado realizando de rescate, de búsqueda de estos pequeños, está en contacto con nosotros. Se trata de José David Rodríguez, es periodista de la W Radio y lo saludamos. José, buenas noches. Estamos emocionados como tú, seguramente como todo el pueblo colombiano, por la noticia tan feliz que hemos recibido hoy. Buenas noches a ustedes allá en Bolivia, en La Paz. Pues sí, muy emocionados porque se confirma efectivamente, Víctor Hugo, esa noticia, esa gran noticia después de 40 días de que aparecen estos 4 niños después de ese lamentable accidente que ocurrió José David, uno se pregunta, ¿verdad? A ver, están con vida estos 4 hermanitos. La hermana mayor tiene 13 años. Por la información que seguramente tú tienes, ya con mucho detalle, por lo que están reportando las Fuerzas Armadas que los han encontrado, ¿cómo es que logran sobrevivir estos 40 días? ¿Cómo se da esta obra milagrosa,
¿no? Para sortear todos los peligros que hay en esa densa selva amazónica colombiana, ¿no? Donde están los animales salvajes, las víboras y todo aquello que son una tremenda amenaza, la alimentación, el agua. ¿Cómo logran sobrevivir? ¿Qué se sabe en Colombia? Estos niños, esos 40 días en que han estado desaparecidos. Pues, Víctor Hugo, muchos detalles aún no se saben porque los menores de edad continúan en estos momentos en la zona en donde fueron encontrados, allí en la selva del Guaviare. No han podido ser evacuados por un tema del clima, del estado del tiempo, pero ya hay todo un dispositivo especial por parte de las fuerzas militares. Las fuerzas militares durante estos 40 días, cabe señalar, Víctor Hugo, estuvieron haciendo constantes trabajos, monitoreos, por las noches hacían sobrevuelos, lanzaban citas de color verde para que los niños se guiaran. De hecho, Víctor Hugo, pues en la búsqueda lamentablemente desapareció un perro que se llama Wilson, que es un perro de búsqueda que no fue encontrado el día de hoy lamentablemente con esos niños. Se creía, la hipótesis que se creía por parte de las fuerzas militares era que el perro que había desaparecido ya estaba con los niños. Sin embargo, pues lamentablemente no está con los niños y por ahora se conocen esos detalles, que fueron encontrados, que están bien y que van a ser trasladados a Bogotá en las próximas horas al hospital militar para ser atendidos luego de que fueran encontrados en las selvas del Yarí, como se conoce ese punto en donde ocurrió el accidente. Leían algunos de los reportes que se hacían desde Colombia, José David, ¿no? De que la niña de 3 años, la mayor de las hermanitas, sí tenía mucho conocimiento respecto de la sobrevivencia en la selva. Estamos hablando de niños indígenas, ¿verdad? O sea, que para ellos no es desconocida la selva. De alguna manera ellos han aprendido seguramente por la enseñanza recibida por sus padres y por las generaciones de lo que representa la vida en la selva, han aprendido a lidiar con algunas de estas barreras tan difíciles que han tenido que sortear. Al parecer la niña, la hermanita mayor, sabía lo que tenía que hacer en la selva. Sí, Leslie Mucutuite, 13 años, rápidamente te doy los nombres, Soleini Mucutuite, de 9 años, Tien Noriel Mucutuite, de 4 años, y Ranoque Mucutuite, de 1 año. Es decir, son por sus nombres, son niños indígenas, por supuesto, tienen descendencia indígena, e iban, de hecho, pues con los familiares que lamentablemente murieron en ese accidente, que también son indígenas. Las fuerzas militares, por supuesto, creen que la niña de 13 años, digamos, fue la que... Bueno, tenemos algún inconveniente con la comunicación. Estamos en vivo desde Bogotá, Colombia, con José David Rodríguez, periodista de W Radio, que está contándonos todo lo que ha ocurrido en esta jornada feliz para los colombianos, jornada feliz para el mundo, porque se ha encontrado con vida estos 4 pequeñitos. Ven ustedes al bebecito que ha cumplido 1 año estando en la selva, perdido en la selva amazónica y en brazos de uno de los militares colombianos que ha rescatado precisamente a este pequeñito en esta jornada. Qué hermosa noticia, definitivamente. José David, restablecemos la comunicación, pero te hemos copiado prácticamente todo lo que nos decías. Quiero agradecerte por acercarnos a estas emociones que están sintiendo ustedes los colombianos por haber encontrado con vida a estos 4 pequeños de los que definitivamente vamos a estar expectantes en Bolivia como en el resto del mundo. José David, te mando un fuerte abrazo. Celebra con Colombia. Hacé llegar nuestro abrazo a esos pequeñitos que retornan para estar ahora con su familia. Muchas gracias. Bueno, sí, ok. Espero que nos hayas escuchado, José David. ¿Ah? Es que estén los correteos, José David, ¿no? Con esto de los pequeñitos, ¿no es cierto? Mucho movimiento, mucho correteo en Colombia. Pero hemos tenido esa aproximación a lo que ha ocurrido con esta noticia que nos ha dejado a todos tremendamente felices, ¿no? Definitivamente. Nunca, jamás hay que perder las esperanzas. Esa es la lección que estamos aprendiendo hoy.